Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a nombre del arqueólogo Hugo Huerta. Alejandro Meraz les saluda. En esta ocasión, que cerramos ya lo que es el módulo de este curso para guías de turistas, tenemos el enorme placer de contar con la presencia del maestro Eric Chiquito Cortés, con el tema La identidad mexicana a partir de la cultura material. Y pues bueno, el maestro Eric es licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana en 2011 y también maestro en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 realizó una estancia de investigación en la Magíster de Estéticas Americanas del Instituto de Estéticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ha dirigido tres salvamentos arqueológicos en el estado de Puebla, los cuales han sido aprobados por el Consejo Nacional de Arqueología y que fueron realizados en los municipios de Ixtamaxtitlán, Huejotzingo y Oriental. Las principales líneas de investigación del maestro Eric son historia social y cultural de las enfermedades, medicina y salud en la Nueva España, siglo XVI, medicina azteca y paleopatología. Y esta noche, pues, nos va a dar el tema de la identidad mexicana a partir de la cultura material. La dinámica que vamos a tener esta noche es que vamos a dividir en dos partes lo que es la sesión. Vamos a tener un corte a la mitad de esta noche para que ustedes puedan realizar sus preguntas, ya sea que abran su micrófono o bien que escriban en el chat su pregunta y yo la formulo al maestro Eric. Y después tendremos un receso, continuaremos con la ponencia del maestro y concluiremos nuevamente con lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, pues sin más, les cedo la palabra al maestro Eric Chiquito y pues sea bienvenido. Muchas gracias. Alejandro, tanto gusto y muchísimas gracias. Primero que nada, me disculpo. El que se retrasó completamente fui yo por algunas complicaciones con con mi ordenador. Ya todo muy bien. Y un gusto volver a estar con ustedes, compartir de nuevo esta sesión. Tuve el privilegio de poder estar con ustedes hace unas semanas hablando sobre temas de contacto y arte durante el siglo XVI. También comentar, bueno, agradezco mucho al maestro Alejandro por la presentación, pero bueno, no son mis líneas de investigación las que comentó. Yo creo que ahí tuvo que haber habido seguramente un temita, seguramente se atropelaron. Yo me vinculo más a temas sobre arte indígena o prehispánico, indígena del siglo XVI, temas de arqueología histórica y contextos urbanos y temas también de arqueología en América precolombina. Entonces, por eso es, digamos que todo esto a partir de alinear el sentido de la plática que voy a darles en este momento. Ello, quisiera iniciar esta pregunta. Proyectar que es justamente qué es ser mexicano o mexicano en este caso, ¿no? ¿Cómo nos identificamos y cómo vamos construyendo estas identidades? Muchas veces creemos que la identidad mexicana siempre estuvo visualizada o entendida de la misma manera, desde prácticamente el Grito de Dolores en 1810 hasta hoy, 21, o 2021, en donde parecería que el concepto de la mexicanidad y lo de mexicano está fuertemente vinculado. Es importante establecer, por ejemplo, que pues nadie nace, genéticamente nadie nace siendo mexicano, mexicana, español o senegalés, cualquier nacionalidad. Es un elemento que se adquiere o es una condición que se adquiere a partir de coacciones culturales, de contextos sociales, de actividades que representan y consideran elementos de una afinidad. ¿Ok?
importante que nadie, reitero, nadie tiene en la estructura genética una condición de establecer qué es o no es mexicano, sino al contrario, se va construyendo a partir de los estrechos vínculos sociales y la educación que se está proyectando. En este sentido, pongo estas tres imágenes que hablan un poco de una mexicanidad que se proyecta hacia el siglo XX y que en el XXI tiene un gran peso. La gran obra de Sergei Eisenstein sobre Que viva México, que para muchos es la pauta de este nacionalismo fílmico, ¿no? Y que muchos autores fílmicos, como el mismo Indio Fernández, por mencionar alguna de las figuras del cine, van a retomar justamente para su cinematografía, y en donde estas escenas de campiña, el indio o el campesino bueno que se subleva ante la lucha o contra la tiranía del hacendado, un tema postrevolucionario, marca o identifica estos elementos de identidad. Pensemos, por ejemplo, estos atavíos que usamos en recientes fechas, ¿no? Parecería que el atavío del mexicano o de la festividad mexicana está más asociado al concepto de la revolución que propiamente al concepto independentista. La figura, en este caso, de Frida y Diego, y especialmente Frida, ahora como un emblema de la nacionalidad de los o el concepto de lo nacional en el siglo XXI, va a tener un peso específico muy similar, posiblemente por varias razones, entre ellos justamente la concepción de Frida en las líneas de investigación del feminismo de los 60s y que ahora se ha fortalecido justamente con los movimientos feministas del siglo XXI. Por supuesto, también el merchandising que representa Frida como un elemento artístico de gran plusvalía en varios contextos sociales. Frida tiene una fuerte presencia no solo como vendedora de pinturas, sino también como la que vende la imagen. No estoy diciendo ella, sino su concepto, o el concepto que, digamos, que se asocia completamente a su figura, ¿no? Frida, de ascendencia alemana y también de ascendencia mexicana, retoma estos valores que asume como de mexicanidad, ¿no? Especialmente a partir de su influencia con Oaxaca principalmente, y los proyecta como parte de una vestimenta y de un modo de vida que después se va a constituir o construir como un elemento de identidad. Podríamos poner varios ejemplos, el petróleo también es un claro ejemplo, ¿no? Algo que es un recurso natural que se convierte como un elemento social o un elemento de impacto, ¿no? El gobierno actual entiende, por ejemplo, al petróleo como un ejercicio de soberanía, como una condición soberana. Mientras que por mucho tiempo se consideró también como un elemento que está fuertemente asociado a condiciones económicas, sociales, políticas y, por supuesto, de unidad cultural. Y por último, tenemos esta imagen que es muy emblemática de esta película de James Bond, que fue grabada en México y que dio la pauta para construir, ¿no?, todo un proceso cultural que es el famoso festival o desfile de las calaveras en la Ciudad de México, ¿no? Resulta bastante interesante ver cómo a partir de un film hollywoodense se construye una imagen de lo mexicano, de la muerte, de los festivales, de la festividad misma, y que ahora se replica cada noviembre justamente para fortalecer esta condición. Es decir, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, sino más bien que la condición cultural y los procesos sociales constantemente se están modificando. Por tanto, un mexicano de 1823, por ejemplo, de 1923 y de 2023, aunque en un papel jurídico tendríamos cierta similitud, en una condición cultural somos o manifestamos diferencias de gran significado o de cierta manifestación diferencial. En este sentido, vamos a profundizar sobre cómo es que se construye el ideario de nación durante el siglo XIX,
en un siglo además que da pauta al inicio de la nación hacia 1821 y que establece también una serie de cambios culturales de gran relevancia y una inestabilidad política significativa. Falta recordar, por ejemplo, que en este momento constituye el culto a las entidades políticas, la estructura de la nación, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pues prácticamente el sentido mismo de la nación que conocemos actualmente como una república democrática, ¿no? Con un nivel considerable de autonomía. Asimismo, no olvidar que el siglo XIX, dentro de la historiografía de las escuelas, dentro de la enseñanza escolar de nivel básico y hasta de nivel medio, plantea mucho la noción de los villanos contra los héroes. Parecería que el siglo XIX está constituido por dos entidades muy marcadas de buenos y de otros malos que estaban empeñados, el primer grupo, en construir una república democrática y el segundo grupo en regresar a una monarquía. Lo cierto es que esta visión es un poco errada, ya que el proceso histórico nos permite distinguir, nos permite vislumbrar que son procesos constantes de constante cambio. Es decir, a pesar de que Miguel Hidalgo da el grito en 1810 y con eso inicia el movimiento armado de independencia estuvo constituido de muchos movimientos, de muchas maneras de pensar que tenían como un objetivo similar, sí, el desvincularse de la monarquía, primero desconocer el imperio francés de Napoleón III y después tratar de desvincularse de la corona española. Después de esto, hay toda una serie de proyectos que pudieron haber surgido, que pudieron haber tenido éxito y que, sin embargo, no lo tuvieron y que la historiografía misma, el desarrollo histórico de la nación, ha desdeñado como algo maligno, como algo errado y como si desde un principio, México tuviera claro, ¿verdad?, el camino que iba a tomar. Y esto es algo importante. Pensemos ahora en la posición política en la que estamos y podemos ir hace 8 años y podríamos ir en 10 años adelante y la incertidumbre sobre el camino y el desarrollo que tendrá el país sigue siendo latente. No hay un proyecto claro, no existe un proyecto claro porque el país no solo se determina a sí mismo, sino está establecido en un contexto global y ese contexto global puede afectar decisiones sobre cómo se entiende y constituye una nación, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos más adelante, pero bueno, en esencia sí quisiera proyectar que primero nos quitemos esta idea de la construcción de los héroes y los villanos que muchas veces observamos en las escuelas o en la formación de nivel básico y nos centremos en la idea de lo complejo que fue construir una nación política y después una nación cultural. Para ello, nos vamos a referir a los antecedentes, ¿cierto? Hay todo un contexto en el siglo XVIII, vísperas del siglo XIX, en donde el primer cambio de gran significación y el que generó un gran descontento en la condición social fue justamente la caída de la corona o del linaje de los Habsburgo, ¿verdad? Tras la muerte de Carlos II y el arribo de los Borbones, que de hecho sigue siendo la familia que gobierna o que corona justamente a lo que actualmente es España, ¿vale? Estas reformas, las llamadas reformas borbónicas, van a generar que esta una reestructuración significativa en donde muchos de los grupos asentados, los llamados criollos, van a verse diezmados, sobre todo en cargos de gran relevancia,
cuando pues era un hecho que ellos estaban considerando, que estaban tratando de luchar. Hay una centralización del poder, por tanto, el poder solamente se ejerce a partir de la península e impide que decisiones o condiciones de la gente de América pueda tener un cierto nivel de injerencia. En este contexto, tal vez breve, pero puede ser considerado que los virreinatos dejan de ser definidos como tal y ahora más bien son colonias que están aportando a la corona española para el sustento. Recordemos que en este momento la corona española está en una crisis económica muy, muy, muy agreste, cercana a una bancarrota, ¿verdad? Y que, bueno, va a estar encaminado principalmente a una desorganización administrativa que tendrán los Habsburgo, ¿verdad? O que tuvieron los Habsburgo. Hay un señalamiento fuerte a la figura de los jesuitas principalmente, ¿no? Se busca disminuir el poder eclesiástico. Muchas veces creemos que los monarcas, sobre todo ya para el siglo XVIII, tienen un vínculo muy fuerte con la iglesia, y si bien es parte de la justificación de su poder, realmente no están tan de acuerdo en que ciertas instituciones tengan un poder particularmente más alto que el de ellos. Y un caso específico son los jesuitas, que tenían prácticamente el dominio del norte de la Nueva España. Estamos hablando prácticamente desde Chihuahua hasta California, pasando por algunas zonas de Texas, Nuevo México, Utah. Entonces, prácticamente la mitad del territorio novohispano estaba a manos de los jesuitas, sin contar los terrenos que tenían o los espacios que ocupaban en el centro del país. Y recordemos que una de las características de la Compañía de Jesús es que la obediencia es exclusiva hacia el Papa. Si bien están vinculados con las coronas a las que pertenezcan, la obediencia absoluta es con el Papa y no con la corona. Y eso generaba incomodidad principalmente por algunos grupos del poder, especialmente para Felipe V, quien justamente decide exiliarlos o sacarlos de la nueva España. ¿Vale? En este sentido, podemos observar que hay un crecimiento significativo en el sentimiento criollo. El criollismo va a empezar a tener un fortalecimiento, esto principalmente a partir de la segregación que se dará justamente por las reformas borbónicas y las corrientes teóricas que para el siglo XVIII generan una línea de pensamiento que establece una jerarquización de los valores intelectuales de las personas a partir del sitio en que hayan nacido, la que se conoce como la teoría de la degeneración. En este caso, obviamente Europa sería la cima de los hombres, ¿no? Es decir, la humanidad se tendría que ver reflejada en Europa, que es la perfección por el clima, por la ubicación, por el color, ¿verdad? Mientras que en América, por ejemplo, esta condición genera por su posición, por el clima, por las condiciones también geográficas, esta condición genera una limitante en el desarrollo de las personas. Es decir, prácticamente los europeos serían la cima o la punta del desarrollo cultural, mientras que el resto de la humanidad solo estaría por debajo de ellos. E imitando los modelos europeos, según en este sentido, según esta teoría, es como se podría construir o acercarse a estos niveles, entre comillas, de perfección, ¿verdad? En este sentido, muchos de estos criollos, principalmente, y que, bueno, no es que sean los únicos, seguramente otros grupos mestizos también lo sentían, pero bueno, por desgracia también no tenemos tanto registro de esto. Muchos de este sentimiento criollo se va a proyectar, y esta reivindicación de la Nueva España se va a dar a partir, en este caso, del contexto de la sociedad y del arte. Es decir, van a establecer a la Nueva España y a otros virreinatos, como el del Perú, por ejemplo, como el de Quito, ¿verdad? Van a buscar establecer justamente condiciones que establezcan una, si no una superioridad, sí un nivel de igualdad en las características culturales del territorio. En este caso, por ejemplo,
hay una condición fortalecida de la identidad y del valor de la tierra a partir, por ejemplo, del concepto de los beatos, de los santos y las apariciones. Es importantísimo para el sentimiento criollo, basado en un pensamiento religioso, por supuesto, que América también ha sido elegida, por ejemplo, por vírgenes, por cristos, por santos, por advocaciones de Cristo me refiero, por santos, ¿verdad?, que tienen a bien aparecerse en esta tierra y con ello darle un sustento también religioso y simbólico a la tierra. Es decir, la tierra de la Nueva España también está bendecida, como las apariciones que se dan en Europa o como los huesos que subyacen en las catacumbas romanas de los primeros mártires del cristianismo. Es decir, lo que se está buscando construir en este momento es a partir del discurso religioso, estamos en el siglo finales del 17 y gran parte del 18, se busca construir a partir de estos patrones culturales la idea de una identidad criolla con base en un concepto de tierra bendecida, ¿verdad?, y de elementos de singularidad cultural. Para ello podemos observar la imagen al lado izquierdo, perdón, derecho, en donde se distingue a... Voy a poner ahí. No sé si vean mi nombre de esta mitad, de este punto. No sé si vean el cursor, sí se ve. Sí, gracias, Ale. Mira, estoy en la lela. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, en este caso podemos observar una figura de gran relevancia para la sociedad novohispana, la figura de Felipe de Jesús, franciscano ya nacido en la Nueva España, va a evangelizar el Japón, y que en esa evangelización él y otros 300 frailes son capturados y sometidos a una muerte a partir de tortura, y en ese contexto se vuelven mártires de la fe. Eso generó que la Iglesia Católica, en este caso la figura papal, lo considerara un beato, cosa que fue sin duda un elemento de gran significación para las sociedades del siglo XVIII, ¿cierto? Y en esta escena que podemos observar, el mismo Felipe de Jesús, o San Felipe de Jesús, está sentado donde está colocado el escudo de la Ciudad de México, águila devorando una serpiente sobre un nopal, y flanqueando las alegorías o dos alegorías territoriales. Por un lado, del lado izquierdo, la alegoría a España, de España con su corona, y si ustedes ven en este disco a manera de escudo el emblema de León, frente de la ciudad de León, justamente el reinado de León. Del lado derecho, más interesante, la analogía que se hace sobre el territorio novohispano, que es una India, corona de plumas y un macaco. Es decir, los dos territorios, el territorio novohispano y el territorio español, se arrodillan ante la magnificencia de la Nueva España, que es justamente la figura de Felipe, bueno, ahora ya santo, en este momento beato. Y esto no solo pasa con esta figura, el mismo virreinato de la Nueva España tendrá una aceptación, no solo una aceptación, sino se celebrará el día en que Santa Rosa de Lima es canonizada y llega al grado de santa, porque fortalece, como les comentaba, esta condición de que la tierra de americana también es una tierra bendecida por Dios. Y es en este mismo contexto, por ejemplo, que surge la idea o la figura de que la tierra fue santificada no al momento de la llegada de los españoles, sino fue que arribó previo con la figura de Santo Tomás de Aquino, que muchos autores consideraron que se trataba de Quetzalcóatl. Es decir, que Quetzalcóatl llega, perdón, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás nada más, ¿no?
llega justamente a evangelizar a los indios y que por tanto hay toda una condición de que la tierra ya había sido seleccionada por Dios o vista con buenos ojos de Dios mucho antes de la llegada española. Esto es parte del sentimiento criollo que se va fortaleciendo hacia finales. Es decir, hay figuras ya que plantean una identidad establecida. Entre estos también destacan los trabajos, por ejemplo, de Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Un religioso jesuita que en el exilio en Italia escribe su obra más relevante, que es la Historia Antigua de México, hacia finales del siglo XVIII, y que a manera de una enciclopedia muy, muy a la usanza del pensamiento ilustrado, plantea o desarrolla un discurso lineal sobre justamente la historia mexicana desde la época prehispánica hasta prácticamente los primeros indicios del siglo XVIII. Podemos también pensar estas apariciones, tal vez la aparición más relevante es dentro del país, que es justamente la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero bueno, tenemos otras tantas apariciones en varias partes del país que son tanto de vírgenes como de cristos o de santos que fortalecen esta condición. Y aquí podemos ver otra vez la conformación propia de Benedicto XIV, que es el que vemos en esta parte del lado izquierdo, cuando se vuelve Papa con su triple corona. Y como el reconocimiento, la Nueva España, ¿verdad?, reconoce al Papa, lo celebra, en este sentido, coloca la figura de la Nueva España, la alegoría de la Nueva España, una mujer, ¿sí?, indígena, tono de piel, de hecho, bastante, bastante, bastante diferente al del Benedicto, pero similar o cercano al de la Virgen de María, con su escudo, en el cual también se proyecta el símbolo de la ciudad, que después volverá el símbolo del país, el águila volando la serpiente, un nopal, y en la otra mano, su matawik, esta arma prehispánica. Esta idea de la India que se vuelve la alegoría no es fortuito y lo podemos observar pues prácticamente durante el desarrollo de los 300 años que duró el periodo novohispano. La primera representación de esta alegoría, la crónica de Diego Muñoz Camargo, Cortés, al igual que Pizarro, presentan a la corona, en este caso a la Nueva España. Y la Nueva España es justamente una India, ¿no?, con un huipil propiamente, pillada a los elementos cristianos y, por supuesto, a la corona. Sin embargo, ya desde antes, las alegorías del continente americano del siglo XVII y en el siglo XVIII, pero desde el siglo XVI y finales del siglo XV con el contacto en la región de las Antillas, la alegoría de América va a estar regularmente vinculada como una concepción de una India ina, ¿no?, desnuda, que es algo que causó gran pudor a los europeos, esta condición de que los indios taínos principalmente y los caribes vivían un poco despreocupados del ropaje, ¿no?, al estar en costas y con muchas abundancias. Y el concepto también del canibalismo, que de hecho podemos ver en la parte inferior, ¿no? Como hay una mesa ahí que es donde se está tasajando como como si fuera un cerdito, literal, se está tasajeando al sacrificado para podérselo comer, ¿no? Y en esta alegoría que observamos del lado derecho, esta continuidad sigue. Es decir, la idea alegórica de América como una India, ¿no?, desnuda, parece tener una continuidad en el concepto femenino, más no en lo desnudo, en el concepto de la Nueva España, ¿no? Es decir, las alegorías, por supuesto, regularmente aluden
a nociones femeninas. Esto es parte de los antecedentes que podemos precisar dentro del mundo novohispano tardío, ya en vísperas de los movimientos insurrectos de Miguel Hidalgo. Recordemos, por ejemplo, que durante los primeros siglos, los primeros años del siglo XIX, ya hay un descontento muy, muy generalizado de la sociedad croya, que pues prácticamente van a ser los que impulsarán los movimientos de insurrección, ¿verdad? Que se suma además con el llamado sentimiento o orgullo americano, o también orgullo criollo, ¿verdad? Y que justamente con la llegada del pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa, y aunado al descontento por la guerra peninsular de 1808 entre España y Francia, que dio como resultado justamente la instauración de un nuevo régimen, pues bueno, empiezan toda una serie de movimientos independentistas en gran parte del continente, que justamente da como resultado el surgimiento de nuevas naciones, y entre ellas la nación mexicana. En un balance muy general, como les comentaba al principio de la plática, es importante distinguir y precisar cuáles son los hechos históricos relevantes del siglo XIX, y no estoy diciendo que sea la totalidad, por supuesto que me he saltado algunos, pero vamos a tratar de resumirlos un poco para no tardarnos tanto, ¿verdad? Estamos hablando que para 1822, una vez finalizada la independencia, ¿no? Recordemos que Juan O'Donoghue junto a Iturbide firman el acta de independencia, y que al mismo tiempo, o bueno, paralelo a ellos, está llevando esta alianza entre Guerrero y Iturbide con el famoso abrazo de Acatempan, que da la pauta justamente ya al cambio social y político de ser un virreinato más cercano a una colonia, a una nación emergente. Pocos años después, hacia 1846, tal vez uno de los grandes traumas de la nación mexicana, y no es para menos, ¿verdad? Pues la pérdida de la mitad del territorio no fue para menos, que es justamente la guerra contra los Estados Unidos. Recordemos nada más en este punto que Texas no se pierde en batalla, pero sí los otros espacios, California, Nuevo México, Utah, Colorado, Arizona, ¿vale? Pero Texas, digamos que es una condición particular, ellos tenían un grupo de población norteamericana muy constante desde el siglo XVIII, que una vez que conservan la insurrección o observan la insurrección del cura Hidalgo y ya el fortalecimiento de la caída de la Nueva España hacia 1822, deciden justamente emanciparse y después aliarse con los Estados Unidos, ¿no? Asimismo, hacia iniciando la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento social que representó la estructura de la reforma y por tanto los conflictos armados que de ellos surgieron, aquí es donde sí podemos observar estas líneas más marcadas de los liberales contra los conservadores, ¿no? El estamento en donde el Estado retira todos los bienes a la Iglesia, ¿verdad? Y en el cual, bueno, pues se empiezan a buscar estructurar estas condiciones políticas que definitivamente no generó gran interés y gran empatía por el grupo conservador. La intervención francesa, un suspiro muy, muy breve, ¿no? Que implicó justamente la llegada de Maximiliano al poder, Maximiliano de Habsburgo, con Carlota, pero recordemos que pues solamente fueron 3 años. Y ya para el siglo para 1867-68, lo que muchos historiadores han definido como la República Restaurada, que según Justo Sierra es la fecha en la cual México puede definirse o asumirse como
un estado-nación con una condición cultural, que ahorita vamos a establecer un poquito esta condición. Para el 72, el gobierno de Lerdo de Tejada, que busca darle un poco de continuidad al gobierno juarista, ¿no? Que recordemos que muere justamente en ese año. Y por último, bueno, pues el periodo de gobierno más prolongado, ¿no? Hasta nuestras fechas, que es el porfiriato, la dictadura de Díaz, que, bueno, ahora a la luz del siglo XXI, pues parece ser toda una controversia, ¿no? Si definitivamente Porfirio Díaz era un excelente gobernante del siglo XX, pero un terrible gobernante, perdón, era un excelente gobernante para el siglo XIX, pero un terrible gobernante para el siglo XX, ¿no? En los estamentos de cómo se entendía el gobierno en el siglo XIX, ¿no? Regularmente un gobierno militarizado. No estoy yo de acuerdo, pero esas nociones. Bien, en este contexto hay toda una condición influenciada por el pensamiento de las burguesías, ¿no? La Revolución Francesa, justamente también la Revolución Norteamericana, que da pauta a un pensamiento cultural radical en donde se busca cambiar los estamentos monárquicos por un estamento republicano vinculado hacia la democracia y en donde el peso de la iglesia y de la fe empiezan, si bien no a desaparecer, sí disminuyen a partir del concepto del pensamiento ilustrado, la idea de la razón, el conocimiento y esta razón-conocimiento como una noción de felicidad. Todos estos movimientos burgueses o las revoluciones burguesas van a dar como resultado la noción del ciudadano. Es decir, ya no te hace el concepto, ya no, el concepto de identidad ya no se da a partir de ir a la iglesia que te bauticen en una parroquia que además es tu barrio y es tu contexto, sino que se da ahora a partir en un estamento jurídico donde por el hecho mismo de nacer en un espacio te determina como ciudadano, por supuesto con ciertas características, pero al menos en la Revolución Francesa con ciertos estamentos diferentes a lo que veremos en la conformación mexicana. Y culturalmente el concepto del barroco, ¿verdad? El gran elemento cultural de la Iglesia Católica empieza a ser visto o asociado a las monarquías y por tanto ser mal visto con los nuevos regímenes políticos, y es por eso que recurren o evocan el pasado, que en este caso los europeos consideran como prístino, que es el pasado grecolatino. Y este pasado grecolatino, ahora convertido en neoclasicismo, va a establecer justamente las condiciones arquitectónicas, artísticas y culturales de la manera en que se entenderán las repúblicas y por tanto el concepto de ciudadano. Vamos entonces a vislumbrar un poco cómo es que se está entendiendo el desarrollo cultural en México durante la primera mitad del siglo XIX, recordando que México como nación surge hacia 1821, ¿verdad? Y será hasta 1822 con el primer imperio mexicano, encabezado por Iturbide, los primeros elementos, los primeros intentos de constituir una cierta noción de identidad. Para ello sería importante evocarnos en la fundación del Colegio de San Carlos, hacia 1781, fundado, aunque se abren sus puertas hasta 1785, y en donde se busca justamente instruir en el arte en boga en la Europa del siglo XIX. Y esto destaca, por ejemplo, el academicismo, ¿vale? El academicismo fuertemente vinculado a los cánones clásicos de proporciones, la idea del realismo como la única manera y el naturalismo como la única manera permitida de representación,
y a partir de evocaciones de mitos, leyendas y condiciones culturales que permitan generar un concepto de identidad, ¿verdad? Y en este caso podríamos considerar como el primer eslabón de este nacionalismo mexicano. Y esto es interesante, sobre todo lo vamos a ver para la segunda mitad del siglo XIX, cómo es que hay una combinación en México entre las técnicas y el concepto del mundo clásico con mitos, condiciones narrativas del pensamiento tanto novohispano como indígena. El costumbrismo relacionado también al romanticismo, ¿verdad?, busca establecer a partir de los valores locales, de la gente que es contemporánea, los pintores, busca establecer y definir cuáles son las condicionantes que definen la mexicanidad, ¿verdad? Fiestas populares, el Día de Muertos, por supuesto, que está fuertemente representado, los bailes, las festividades, es decir, hay toda una condición en donde los ejercicios cotidianos se vuelven también condiciones de nacionalismo. La gran geografía nacional que influye en el costumbrismo a partir del paisajismo, en donde autores como Velasco, veremos más adelante, buscan proyectar esta noción de la patria no en personas, sino la patria territorial. Y por supuesto el costumbrismo a partir de los retratos y los hechos históricos, la creación de los héroes de la nueva nación, los nuevos mártires, los nuevos héroes y por supuesto los nuevos villanos. Hace unos días, por ejemplo, estuve en la Ciudad de México y me tocó ir al mausoleo que hay en Obregón, ahí en el Parque de la Bombilla, y en donde por mucho tiempo estuve expuesta a su mano, no sé si sigue ahí, pero estuve expuesta a su mano ahí por un buen tiempo. Es decir, el Estado mexicano también busca a partir de reliquias, así como en el mundo cristiano, ¿no?, establecer las reliquias, las nuevas reliquias de la nación, y por supuesto el ángel en este caso es un ejemplo de ello, los huesos, la cultura, los elementos materiales de estos cuerpos, de estos héroes, están colocados en estos espacios y se vuelven entonces también, en cierta manera, reliquias sagradas, no del mundo cristiano, pero sí del mundo mexicano. Obviamente, en tiempos de guerra, la posibilidad de construir arte es limitado. Perdón, vamos a observar. Después, una vez iniciado el movimiento independentista, hacia 1810, y la escuela de San Carlos, el colegio de San Carlos, va disminuyendo su capacidad de enseñanza, y ya prácticamente para 1815 está totalmente en ruinas. Será su reapertura hasta 1842 en el gobierno de Santana, que a partir de una lotería es que justamente pueden reabrir esta escuela. Entonces, en estos momentos hay todavía una serie de condiciones poco propicias para el desarrollo artístico, ¿verdad? En donde nos podemos precisar que México en estos momentos está más bien enfocado en definir la ciudadanía en un concepto jurídico más que en un concepto cultural. ¿Qué implica este concepto jurídico? Primeramente, hablar español, saber escribir y ser católico. Esos tres puntos son lo que en principio, en la primera mitad del siglo XIX, se consideraba para ser un mexicano, ¿vale? Estos valores, por tanto, van a buscar establecer, por ejemplo, se van a sumar con la llegada de nuevos mitos e hitos culturales, como es justamente la entrada del ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México, la famosa entrada por calle Madero, el arco que nos evoca estas entradas que se hacían en la Nueva España para los virreyes, ¿verdad? Y que en este caso se da a Iturbide y que por tanto sería como el,
el origen mítico de la, del concepto de lo mexicano. Aquí hay todavía irrupciones sobre cuál es el origen de la nación mexicana, si 1810 o 1821. Definitivamente ahora lo tenemos muy claro, al menos en el discurso popular y en el discurso político, la nación nace en 1810, aunque jurídicamente está firmado hasta 1821. Bueno, en este momento podemos ver una representación que se puede vincular a un cierto nivel de costumbrismo, es decir, una escena, ¿verdad?, social en un espacio público, que en este caso es la entrada triunfal del ejército, y en donde se observan actividades propias de una sociedad todavía entendida en una instancia novohispana, ¿verdad?, pero que retoma de esos valores novohispanos, como por ejemplo la decoración de arcos o la colocación de arcos triunfales efímeros para el ingreso, por ejemplo, de virreyes, pero en este caso constituido en la figura de Iturbide y por tanto del sentido mismo de una nueva república. Otro espacio importante en el arte durante la primera mitad del siglo XIX son las alegorías. Sí, tal vez sean los primeros ejercicios en el cual el arte busca establecer sus condiciones como un órgano particular, ¿verdad? Observamos, por ejemplo, en los dos costados, tanto izquierdo como derecho, la representación de la alegoría en una figura femenina, ¿verdad? Con los dos con el famoso cuerno de la abundancia, cornucopio, que supuestamente es la forma del país, y el concepto mismo de una tierra bendecida, cañones, en el caso del lado izquierdo, coronada por un águila, ¿verdad?, que coloca una rama de olivo, muy característico, una noción de la victoria, mientras que en el centro podemos observar el escudo mexicano propiamente, el escudo que ya se entiende como parte de la nación mexicana, el águila sobre una serpiente devorando una, perdón, el águila sobre un nopal devorando una serpiente, ¿verdad? Y toda la influencia neoclásica también del artista que observamos con el busto y el capitel corintio, que se precisa justamente al lado izquierdo. Pero estamos en un proceso en que, si bien el arte persiste, es un arte que carece de muchas veces reglas muy básicas en la estructura del ritmo, la proporción, las profundidades, pero que están constantemente buscando, de cierta manera, establecer un dogma de identidad. Aquí podemos precisar dos figuras muy, muy particulares. Un lado, Hidalgo, coronando a México, ¿verdad? Es una india también con su tocado, su de plumas y su portadero de flechas. Y Allende, justamente con las cadenas destrozadas, destruyendo la tiranía, todos los armamentos o todos los elementos que se relacionan con la guerra, ¿verdad? Y es interesante precisar cómo es que se observa también un Macbeth, ¿no? Hemos visto en el concepto de la Nueva España, narco está integrando el concepto de lo que se consideraba autóctono de la Nueva España, también como contribuyente a la nación mexicana. La pintura tal vez más significativa del primer cuarto del siglo XIX, que es la coronación de Iturbide, en donde, de una manera muy napoleónica además, ¿no?, muy, muy napoleónica, observamos a Iturbide siendo coronado por dos alegorías. Precisan la alegoría del lado izquierdo, es la alegoría de la Nueva España, ¿verdad?, su macahuil, su huipil y por supuesto su capa al modo imperial. Y aquí
les recuerda a este personaje? Como de que le ven, está barbado, tiene un tocado de un león, una piel de como una piel sobre su cuerpo y un vasco muy parecido al de las cartas españolas. Si alguno tiene alguna idea, con gusto lo escuchamos. ¿Qué les recuerda el personaje que tenemos a la derecha? ¿Hércules podría ser? ¿Hércules podría ser? Justamente es Hércules. ¿Y por qué representaría España a Hércules? Porque dentro de la tradición griega y después romana, el punto final de Europa o del mundo conocido era justamente Gibraltar, donde estaban las columnas de Hércules, ¿no? Ultra plus, decían, de hecho, hasta las monedas de la Nueva España, que asociaban justamente a la idea de que había más territorio por encima de estas columnas de Hércules. Por tanto, el pintor anónimo corona España y la Nueva España Iturbide, dando la noción de la nueva nación mexicana, que en este caso es justamente encabezada por Iturbide. La idea del tiempo, ¿no?, que vemos aquí como un ser alado con un reloj Neptuno, tiempo y la de la medicina, el personaje alado con una trompeta, como casi estos llamados del apocalipsis, ¿no?, donde va a haber un cambio significativo, y en este caso, por supuesto que lo es. San Miguel también custodiando, además, también un San Miguel muy patriótico, ¿no?, con sus plumas, con su tocado rojo, rojo, y por supuesto la esposa de Iturbide con las huestes, la esposa que está aquí, con las huestes justamente de la mujer misma, perdón, las huestes de la nobleza, y una alegoría a la iglesia muy significativa, muy simbólica, a partir de una mujer con la llave de San Pedro y o alguna de las armas Christi, ¿vale? Y por supuesto, no puede faltar la noción misma de los escudos. Un punto importante que tendrá la pintura academicista del siglo XIX es exaltar las figuras de los grandes varones, de las grandes familias, y en este caso México no se va a quedar atrás, y será Iturbide justamente quien mande a definir el nuevo escudo de armas de Iturbide y por tanto del Imperio Mexicano. Aquí, si se dan cuenta, observamos la capa señorial, la gran corona del rey, el escudo imitado por oro con la figura justamente del águila sobre el nopal, conmemorando una serpiente y además coronada. A mí, la ternura, esta águilita coronada. Está definida por justamente las flechas tricolor, Nacho tricolor también, y el Matahuitl. Eso es una condición bastante, bastante significativa. Las flores de olivo, símbolo de la victoria, cara, el axis mundi, la mano que ostenta el poder, o el cetro del poder, el discurso de Conado. Y los retratos de Iturbide y de otros héroes nacionales serán también fundamentales, ¿sí? Así como ahora una selfie tiene un peso específico, obviamente depende de quién se la tome, si yo me la tomo pues no tendrá ningún tipo de peso, pero si hay un personaje de gran relevancia o de gran importancia, la postura y los elementos que porte en esa selfie, como en este caso un retrato, tiene el mismo nivel de impacto, ¿no?
Iturbide, en esta pintura, por ejemplo, no se está representando como monarca, sino como militar. Y esto es algo importante porque gran parte de las justificaciones de muchos de los gobernantes del siglo XIX se subyace no en el hecho de ser elegidos por Dios, sino de haber defendido a la patria o de haberlo combatido directamente. Por tanto, se representan como militares. Por eso es que les comentaba esta idea de que Díaz era un buen gobernador del siglo XIX, porque en la concepción, la mano dura, el concepto mismo de que sea un militar y que además haya sido héroe, tanto héroe en toda la dimensión de la palabra, ¿verdad? Pues le fortalece en el discurso, es decir, el poder no se obtuvo de manera gratuita, se lo ganó en el campo de batalla. Y ese campo de batalla le permite justamente establecer la posición y el criterio de dominio que ahora el personaje tiene. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de los personajes que se representan en el siglo XIX con el retrato, ya es un retrato moderno, ya no es un retrato novohispano, donde se salía el escudo de la familia señorial, donde al pie se describía con detalle quién era el personaje que era, y qué elementos portaba, ¿verdad? En este contexto ya se busca exaltar la figura, pero ahora los valores iconográficos de la representación serán principalmente como militares. De ahí cobra todo el sentido, ¿verdad? El himno nacional es además un sentido extremadamente bélico, ¿verdad? Y dentro de esa belicosidad también la idea de protección del territorio, que es algo que México tenía muy latente durante el siglo XIX y que ahora a veces replicamos sin tanto análisis, ¿verdad? Sobre todo cuando nos tocaba formarnos los lunes a las 9 u 8 de la mañana a hacerle honores a la bandera, ¿verdad? Y que, bueno, van tomando sentidos. Recordemos que durante este periodo también hay una desarticulación del proyecto mexicano. Iturbide, que había luchado en contra de una monarquía y por una república, se vuelve un monarca y por eso también acaba siendo su fin de su proyecto como monarca. Y es en este mismo contexto en el que hay una serie de interpretaciones y posibilidades, que les comentaba al inicio. El mismo Servando Teresa de Mier, en alguno de sus postulados, considera que quien debía gobernar al país tendría que ser un heredero de Moctezuma. ¿Se imaginan que un hijo, una hija del monarca, de aquel monarca mexica, gobernara? Hubiera estado bastante, bastante particular esa situación, ¿no? Recordemos que ahí había la línea directa de Moctezuma prevaleció en la figura de su hija, Isabel Moctezuma, que después de un tiempo de estar en la recién fundada Nueva España, se va hacia España, donde pues todavía la familia Moctezuma o la descendencia del último tlatoani mexica persiste, y que bueno, hubiera sido bastante particular esa situación. Reitero, los proyectos eran tantos, había tanta incertidumbre de cómo constituir a México, que muchas veces llegamos a creer que México, desde que se concibió, siempre entendió cuál era el camino al cual debía, de cuál debía seguir y la meta a la cual debía. En este mismo momento de la primera mitad del siglo XIX, observamos que gran parte de los elementos culturales, en este caso artísticos, llegan a partir de pintores viajeros. Hay una lista interminable de muchos de estos personajes. Voy a solamente resumirlo en dos porque si no, no terminaríamos, pero que muchas veces venían con una condición honesta de querer conocer al país como un espacio de cierta manera de exótico, ¿verdad? Pero bueno, había otros que también venían con una condición como espías, ¿cierto? Para poder infiltrarse en las condiciones geográficas, económicas de un espacio que por mucho tiempo estuvo cerrado como la Nueva España. Recordemos que Humboldt, ¿verdad?, vende gran parte de su colección de mapas a Estados Unidos, los cuales van a funcionarle a los Estados Unidos
para la invasión en el 46, ¿no? Entonces, Humboldt los vende en 1808, más o menos, y los gringos lo utilizarán año después justamente para dar la invasión a México. Bueno, uno de estos personajes que tenía como una función también como de espionaje en su primer arribo, que es este pintor italiano, Claudio Linati, que dentro de sus particularidades o elementos a destacar es que introduce la prensa litográfica en México, lo que, bueno, va a generar la posibilidad de el origen de periódicos o diarios que constantemente van a estar informando sobre algunas notas considerables que pasan en la nación, y en donde entre sus obras más reconocidas, ¿no?, hacia 1828, es Los trajes civiles, militares y religiosos de México, ¿no?, publicado en Francia, aunque él es de origen italiano, y en donde de cierta manera podemos observar un poco algunas condicionantes de un primer costumbrismo mexicano visto por una persona no propiamente mexicano. Tenemos retratos, por ejemplo, de los héroes de Morelos, perdón, pero también podemos ver personajes y situaciones que eran de su interés, por supuesto que también con un cierto nivel de, no sé si llamarlo racismo, pero sí con un poco de la idea de esta teoría que vimos al principio, ¿no?, de un cierto nivel de superioridad. Vemos esta escena de el sereno, ¿no?, que a mí me encanta, sobre todo por este contraste de luz que da el personaje, su luz, hoy prácticamente. Y en el sereno, en el lépero, ¿no?, una persona que, pues, si bien no tiene oficio ni beneficio, es errante, no tiene una proyección buena, y pues puede hasta delinquir, ¿no? Esta es una escena justamente jugando, donde el mismo guardia, ¿no?, está presente en el juego de azar, además, como de cierta manera revisado, como palomeado o echándole aguas a unas personas, ¿no? Es juego de la clandestinidad. Hay como un cierto dejo de superioridad en su obra, en el sentido de ver de menos a los personajes representados, pero que, sin embargo, por supuesto que contribuyen y son parte fundamentales de la manera de acercarse al costumbrismo mexicano. Uno de los grandes pioneros también de estos viajes, ya con una condición un poco más de interés científico que como un infiltrado, es justamente su primer viaje hacia 1829, y en su segundo en 1840. Tal vez la obra más reconocida es el viaje pintoresco y arqueológico en la parte más importante, al igual que Claudio, proyecta situaciones más vinculadas a una condición de costumbrismo, pero vinculadas a un pensamiento indígena o condiciones más de las sociedades que le parecían interesantes. Algo bueno, también tenemos paisajes como el Zócalo de Aguascalientes, pero si ustedes pueden observar, gran parte de su obra centra en estos personajes que seguramente llamaron mucho su atención en situaciones de índole muy cotidiana, como este de la molendera, ¿verdad?, en una de las cosas presentes en el sur del país, las poblanas, que le parecieron muy interesante el concepto de la China, y ahorita les voy a explicar por qué es relevante esta litografía a partir del trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? Me encanta esta postura muy delicada que está la China de la
amarilla recargada, además con un cigarro, ¿no? Recordemos que muchas veces las chinas eran mal vistas por la sociedad decimonónica o de la primera mitad del siglo XIX, pero que, bueno, representaban seguramente una postal muy común dentro de las visuales citadinas, a diferencia de las que vimos Lota, las visiones rurales de México. Y por supuesto, las representaciones, la importancia que tendrá para Nebel, las ruinas, y sí comento el concepto de ruina, muy a la usanza romántica del siglo XIX, de los espacios arquitectónicos de estos grupos que en algún momento vivieron, y que veremos que en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se consideran como parte del futuro, como parte del pasado prístino de México. En este momento simplemente son estructuras que están ahí. Tal vez la obra de Clavijero empieza a generar estos vínculos entre que México nació desde la época prehispánica, tuvo un lapso de oscuridad bastante malo durante 300 años, como su Edad Media, y vuelve a resurgir, ¿verdad?, con la independencia. Pero en este momento todavía no está fuerte. Existen estas ruinas, se entienden, se sabe que son de grupos que habitaron previo a la llegada de los españoles, y fortalecen el discurso de la arquitectura romantizada a partir de la destrucción de Viollet-le-Duc, por ejemplo, en Francia, en el cual el postulado que establece es que la ruina, que el elemento arquitectónico debe morir dignamente a partir justamente de estos paisajes, por la vegetación, por la misma continuidad de la vida. Y bueno, esta famosa litografía de la pirámide de Papantla, que ahora sabemos que es Tajín, y que pues, aquí podemos ver la escalita dimensional de esta obra. Bien, si quieren, si te parece, Ale, podemos dar el primer entretiempo para ahorita ya introducirnos a la segunda mitad del siglo XIX y pues dar paso a las preguntas, comentarios o dudas que hayan surgido de esta primera sección. Muy bien, Eric. Me parece perfecto. Creo que nos ha sintetizado todo ese proceso dinámico desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX de manera muy, muy precisa, a través de este análisis iconográfico de todas las pinturas. Creo que queda bastante claro cómo se van conjuntando lo que es el pensamiento de cada uno de los momentos históricos con lo que viene a ser la manera de representarlo y cómo incorporan este sentimiento tanto del pasado como de ese positivismo, de ese el futuro progresista, de cómo se tiene que llegar a un fin las sociedades, en este caso la sociedad mexicana. Creo que ha sido bastante interesante esta primera parte y pues bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera formularle al maestro Eric, pues este es el momento. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Mauricio Gabriel que dice que si no es un águila sino un caracara en lo que vienen a ser las representaciones del águila sobre el nopal devorando una serpiente. ¿Algún comentario, Eric? Perdón, ¿podría repetir? Es que tengo el perrito de mi vecino, le dio por ladrar ahorita. Sí, él menciona que de hecho no es un águila, sino un caracara, un ave de presa. Okay, esta es una observación bastante interesante, la verdad lo desconozco, pero valdría la pena poder profundizar sobre esta representación animal del escudo, ¿no? Sí, claro. Sí, aunque en realidad, pues bueno, lo que es esta especie, el caracara, pues tiene un color de plumas muy característico que no creo que represente en este caso, sino más bien, como tú lo comentas, sí vendría a ser
un águila, la especie que está representada en el escudo. Una pregunta, Eric, también siguiendo con lo que es este escudo nacional, que bueno, que posteriormente se convirtió en el escudo nacional y que generalmente se representa al águila devorando a la serpiente sobre el nopal. En algunas representaciones de códices se retoma lo que es el águila devorando a otra ave. ¿En qué momento es que se empieza a plasmar ya la presencia de la serpiente, Eric? Bien, esa es una pregunta súper interesante, Ale. Hay toda una serie de cuestionamientos sobre saber si el águila aparece desde época prehispánica. Como tú bien lo sabes, pues no aparece, ¿no? El concepto del águila devorando una serpiente así tal cual, no aparece en el Atlas de Durán, o en el famoso Códice Durán, aparece devorando justamente un ave, no necesariamente una serpiente, y muchos autores plantean que es para la segunda mitad, que hay algunos textos en los cuales ya aparece este mito, ¿no? Este mito fundacional de lo mexica con la serpiente, pero iconográficamente aparece ya para el siglo XVII, sobre todo para constituir las alegorías de la Nueva España que veíamos hace un momento, ¿no? La condición de la Nueva España con su escudo, ella siendo india, con su escudo de México, ¿verdad? Lo da justamente para el siglo XVII. Es muy, muy, muy común. Es interesante, en uno de estos biombos, creo que es el que está en Madrid, no sé si es el que está en Madrid o uno que está en Estados Unidos, en donde cuando llegaba un virrey, ¿no? Hay una danza de Moctezuma, ¿no? Imagínense esto de haber sido súper locochón, Moctezuma bailando, y cuando llegaba el virrey le daba la corona, y atrás de Moctezuma estaba, mucha gente pensó por mucho tiempo que era la Malinche, pero no, realmente era la alegoría de la Nueva España. En este sentido, Moctezuma le estaba dando al virrey la corona y por tanto el derecho de gobernar la Nueva España, y en esas representaciones justamente la Nueva España lleva un elemento asociado al águila, a la serpiente y al nopal. Muchas gracias, Eric. Nos preguntan en qué museo se pueden observar las pinturas que se acaban de mostrar. Gran parte de la colección está en el Museo de Historia Nacional, en Chapultepec, ¿no? Hay otros en el Museo de Nuevo León, en el del Obispado, y hay también del Museo Regional de aquí en Puebla. Pero la mayoría son, las grandes obras son de Chapultepec, o sea, es donde hay más de estos trabajos, ¿no? Salvo las litografías, que bueno, esas están en archivo, pero pueden consultarlas en internet sin ningún problema, ambas. El trabajo de tanto de Claudio como de Nebel, ¿no? ¿Algunos otros museos que nos preguntan, algunos otros museos que nos puedas recomendar para visitar, para conocer este tipo de pinturas, por favor? Claro, la custodia que tiene la UNAM del Museo de San Carlos también tiene una colección del siglo XIX y sin duda el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, ¿no? Que, pues bueno, ahí vemos muy claro del siglo XIX prácticamente todo y que vamos a ver mucha de la obra de la segunda mitad del siglo XIX. También creo que, no sé si en Secretaría de Educación Pública hay algunos cuadros. Palacio Nacional tiene unas obras también extraordinarias, que bueno, esas son muy difíciles de poder ver, precisamente ahora más, porque el presidente radica ahí. Pero el Museo de las Intervenciones en Churubusco también es un claro ejemplo de pintura del siglo XIX, que es una pintura muy, muy bélica. Y creo que, bueno, son los que me vienen a la mente. Igual después en la lista que tengo, las voy pasando para que ustedes puedan visitarlas. Muchas gracias. Y también nos preguntan si hay alguna página en donde se puedan conocer
algunas de estas pinturas, si existiría algún enlace que tú conozcas. Conozco la del Munal, su catálogo que está en línea, que igual con gusto se las puedo compartir. Y no sé si propiamente el INAH tiene digitalizado prácticamente una gran parte de su acervo. Entonces también en Mediateca del INAH podían ingresar para poder observar, por ejemplo, los que están en el Castillo de Chapultepec o algunas otras colecciones de centros INAH regionales, ¿no? Muy bien, y la última pregunta de este bloque, nos dicen que no el primer presidente fue Guadalupe Victoria, porque veo que mencionan a Iturbide como primer gobernante de México. Comentario, Eric, por favor. Sí, claro, por supuesto. Guadalupe Victoria fue el primer presidente tras la caída del primer imperio de Iturbide. Iturbide fue el primer, no es presidente, Iturbide es el primer monarca. De hecho, es por eso se les conoce como primer imperio, el de Iturbide, y segundo imperio, el de Maximiliano. Y sí, efectivamente, Guadalupe Victoria es el primer presidente, ya con una concepción de república, y la república considera una noción de democracia que se selecciona por ciudadanos. Y el monarca, pues digamos que es una condición un poco más absolutista, ¿no? Perfecto, Eric. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, son 8:30, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, a las 8:40 regresamos. Perfecto. Ahorita nos vemos.
Bueno, ya estamos de vuelta para poder continuar con esta excelente conferencia que nos está dando el maestro Eric Chiquito. Y pues bueno, estamos concluyendo con lo que es este módulo relacionado con el siglo XIX, la época independentista, la República, la consolidación de la República en México. Y pues cedo la palabra al maestro Eric. Muchísimas gracias, Ale. Ya te estoy tuteando, disculpa. Así debe ser, muchas gracias. Yo también ya te he estado tuteando, gracias. Así uno entra más en confianza. Entonces, a la segunda mitad del siglo XIX, y en donde, bueno, parte una línea de investigación que estoy llevando a cabo, y en donde, bueno, como les comentaba, Justo Sierra plantea que es justamente hacia 1867 cuando México ya puede considerarse o se ha ganado el concepto de su existencia misma y por tanto la posibilidad de construir sus elementos culturales. Recordemos que en la primera mitad del siglo XIX más bien se están construyendo los estamentos jurídicos y de cierta manera los elementos que van a conformar las nociones de la ciudadanía, ¿no? Del concepto de los ciudadanos. Ya para la segunda mitad del siglo XIX se va a empezar a establecer más bien una condición vinculada más a aspectos culturales, a elementos de identidad, ¿verdad? La famosa República restaurada tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro, ¿verdad? Que trajo como si ya por fin el establecimiento total de la República, ¿verdad? Recordemos que había proyectos también centralistas, a pesar del mismo concepto republicano, había varias posibilidades de considerar una república. Y por tanto, el triunfo del proyecto liberal, ¿vale? En este momento es cuando se establece cuáles van a ser los dogmas o la posibilidad de establecer las condiciones de la mexicanidad. ¿Qué es ser un mexicano en el siglo XIX? O mejor dicho, ¿qué es ser un mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX? Y el primer trabajo que vamos a encontrar para este momento es influenciado por también un trabajo español, Los mexicanos pintados por sí mismo. Y esto es importante porque lo que va a establecer en este sentido la condición intelectual del México de la segunda mitad del siglo XIX es empezar a partir de una condición costumbrista, empezar a establecer cuáles son los lineamientos de una sociedad novohispana, perdón, una sociedad mexicana. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a la famosa China dentro de una cortina de la identidad mexicana, y ni se diga en la ciudad de la que soy, de Puebla, muy, muy arraigada, ¿verdad? Pero que por mucho tiempo, bueno, se los puse ahí no porque me guste el pulque, bueno, en realidad sí me gusta, ¿verdad? Pero no es porque tenga un amor al pulque así de emborracharme, sino más bien porque el pulque por mucho tiempo, desde el periodo novohispano, y si no es que desde la época prehispánica, era la gran bebida de la población. En la época prehispánica estaba restringido para cierto sector y ciertas festividades, pero para el periodo novohispano estuvo abierto para todos. Y en el siglo XIX ni se diga, era la gran bebida, hasta la llegada de la cerveza, que bueno, cambió, digamos, un poco el papel, pero era un punto de reunión, también por supuesto un punto de conflicto y por ende una condición que implicaba un mecanismo de producción muy complejo que iba desde la siembra del maguey, justamente el raspado para obtener el aguamiel, y la producción de la fermentación que llegaba justamente a las pulquerías, y bueno, la distribución y todo lo que imperaba en este sentido. El aguador, ¿no? Aquí como uno de los elementos también fundamentales de la tradición mexicana, no solo en la tradición mexicana, yo creo que latinoamericana, pero que fue muy común principalmente para distribuir
el agua y obtenerla a partir de las fuentes públicas de diferentes ciudades para poderlas llevar a distintas partes de la ciudad, ¿no? Hay un trabajo extraordinario del doctor Antonio Rubial García sobre las fuentes durante el periodo del 18 y seguramente en el 19 eso pasaba, en donde la gente se metía a bañar en las fuentes, aventaban basura, hacían del baño, a veces hasta animales muertos había ahí. Y bueno, pues gran parte de eso representaría también una condición de salubridad, pero independientemente de eso, la existencia de estos aguadores, ¿verdad?, permitía surtir de agua a zonas donde pues realmente el agua pública no existía. Ahora las fuentes las entendemos más bien como un elemento decorativo, pero pues durante prácticamente 400 años las fuentes fueron fundamentales justamente para la subsistencia del territorio de lo que actualmente ocupa. La otra gran obra, ya para finales del siglo XIX, con la influencia de Porfirio Díaz, es sin duda el trabajo enciclopédico de México a través de los siglos. Esta obra es fundamental porque México, literariamente y académicamente, construye su historia. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo finaliza? ¿Cuáles son sus lapsos de oscurantismo? Y por tanto, ¿cuáles son los conceptos que establecen la noción de identidad? Y creo que un claro ejemplo es su contraportada. ¿Cuál es la línea que muchos de los intelectuales del siglo XIX, del pensamiento positivista, como comentó Ale, ¿verdad?, vinculados al gremio porfirista, están entendiendo? La nación mexicana surge en el momento, durante el imperio mexica o durante el periodo prehispánico, tiene un colapso de 300 años y vuelve a renacer con el grito de Dolores. Hay toda una línea muy marcada de que el pasado de México es el pasado prehispánico. Y es gracias a este trabajo de 1884 cuando establecen ya de manera formal el lineamiento del pensamiento de origen de la nación y de la línea cultural que ésta va a seguir. Si nosotros, por ejemplo, abrimos un libro de texto de primaria o de secundaria, seguramente veremos que esta condicionante sigue estando latente. La idea de que México y la nación mexicana siempre estuvo presente en la percepción, pareciera que hasta indígena, ¿verdad?, hasta la actualidad. En este momento es cuando se empiezan a hacer las famosas analogías entre los desertores de la guerra, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando se pierde el territorio, los famosos ejércitos que estaban ubicados en la parte de Arizona, Utah, Nuevo México, California, para alinearse con los norteamericanos, y Bustamante los comparará con los tlaxcaltecas. Igual que los tlaxcaltecas fueron traidores a la nación, estos militares lo son. Entonces, reitero, ya se está concibiendo a la nación con un germen prehispánico. Y como podemos observar en la portada, está pero por demás de manifiesto, ¿vale? Este documento abarca desde la historia prehispánica, la historia antigua, hasta la reforma, que será el hito del nacimiento de la república. Bien, en este sentido observamos muy claramente que las escuelas de pintura, principalmente de la Ciudad de México, van a empezar a establecer discursos academicistas de orden historicista, como es el caso del trabajo de Obregón y de Gutiérrez, el descubrimiento del pulque y el Senado de Tlaxcala. Si ustedes pueden observar en estas escenas, Si observamos a detalle, podemos precisar algunas piezas, algunas vasijas, algunas pinturas que en ese momento la arqueología había dado a la luz y que fueron colocadas como escenografía de estas escenas mitológicas y que conforman la nación mexicana. ¿Por qué es importante el pulque? Bueno, lo comentábamos hace un momento, porque un artista buscaría darle un sentido mítico a una bebida que actualmente no tiene el peso que tuvo durante el siglo XIX o el siglo XVIII, pues precisamente porque era la bebida mexicana, el alcohol mexicano,
Y es cuando se empieza también a construir este mito de una bebida de los dioses, ¿no? Como en este caso, una bebida que tiene un trasfondo prehispánico, milenaria. Y me llama mucho la atención esta este de ¿no? ¿No? Es una maqueta, una especie de escenografía de cartón o de madera, de triple A, para ser más específico, en ese momento como tal no existía en esas condiciones, escena más teatral, ¿no? Una escenificación mucho más de corte más teatral. De hecho, un topónimo ahí colocado, o sea, como una especie de conocimiento, sí, de mitos del mundo prehispánico, pero vinculados, por supuesto, a escenografía que ellos están entendiendo con el pasado prehispánico. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, de la luz, las proporciones, es un realismo muy marcado, muy característico del academicismo, proporciones de luz y sombra, la movilidad. Ahí al fondo podemos ver una de las esculturas, ya vieron, que están dentro del Museo Nacional. Y bueno, la misma idea, por ejemplo, del Senado Tlaxcalteca. Recordemos que dentro de la historia oficial mexicana hay un hito en el cual la sociedad tlaxcalteca debate si es pertinente o no unirse a la campaña militar de los españoles y avanzar para conquistar México Tenochtitlan. Pero más allá de debatir la decisión que hayan tomado Xicoténcatl, hijo y padre, aquí lo que podemos ver es la condición y el mismo título de la obra, que nos habla de un senado, muy a la usanza griega, muy a la usanza clásica, es decir, manifestar que en el mundo prehispánico existía la democracia previo a la llegada de los europeos. Y al ser una república y por tanto un estamento democrático, la idea de que los indígenas tenían un ejercicio democrático fortalecía la idea de un origen prístino prehispánico. Faltación en donde los conquistadores, México en este momento ya asume a los españoles como los enemigos y sinónimo también de invasores, ¿no? Y esto es algo muy, muy, muy importante porque recordemos, México acaba de sufrir 3 invasiones significativas, ¿no? Que en una de ellas le hizo perder gran parte de su territorio. Por tanto, el extranjero en este contexto, en este caso el español, se vuelve el enemigo principal, ¿vale? Y en esta obra, en el suplicio de Cuauhtémoc, que realmente pues no tenemos documento de cómo haya sido tal cual este proceso, pero sabemos por las crónicas que hubo un sometimiento por parte de las huestes de Cortés para que diera los datos sobre la ubicación del tesoro, el famoso tesoro, y una tortura es quemarle los pies. En esta escena mítica, ¿no? Podemos justamente observar una condición de avaricia española, extranjera, contra la sapiencia, el estoicismo del tlatoani mexica, que de hecho no gesticula, si ustedes pueden darse cuenta, casi como un nuevo Cristo entendido o asumido con el final que tendrá su muerte, y por tanto estoico en la condición de no develar, en este caso, la posición de la mercancía. En este sentido, reitero, las escenas de los españoles o las escenas de conquista manifiestan una condición fuertemente vinculada a la violencia, al azote. Ya hay una condición de bonanza entre los españoles. No trajeron nada, trajeron muerte. Y este es un pensamiento que se está teniendo durante la segunda mitad del siglo XIX. La obra de Félix Parra manifiesta esta condición, la muerte, la avaricia a partir de la fría armadura y la espada que atraviesan el cuerpo caliente
o que poco a poco se va enfriando, de un muerto que es visto justamente por su esposa y su hijo. La ciudad en llamas y las aves que vuelan, como de cierta manera, propiciando o proyectando que ya no hay más vida del mundo indígena y que el régimen se ha cambiado. Si ustedes observan al militar de la parte inferior, lo que más le preocupa, lo que más le ocupa al personaje es observar el botín. Está cegado al botín por encima de la vida y del suplicio que hay bajo sus pies. Los dioses en este caso han sido derrocados, los antiguos dioses, para imponer un nuevo dogma, una nueva realidad. En esta diapositiva les pongo dos imágenes. Esta es parte de un trabajo que recién se acaba de publicar de mi autoría hace tres semanas, sobre la visión, cómo los imaginarios construyen representaciones y cómo las representaciones atribuyen a constituir los imaginarios. Del lado izquierdo ustedes pueden observar fragmentos del Códice de Cholula, un documento del siglo XVII que fue enviado, o bueno, que tenía como principal objetivo establecer establecer la posición de tierras de los nobles cholultecas que habitaban en ese espacio, a través de que su abuela, ¿sí?, que es la que vemos en la parte superior, la famosa señora de Cholula, su abuela había sido encargada de hablar con los españoles durante la noche previa a la famosa matanza de Cholula, y es por tanto que ellos deciden llevar a cabo este asesinato, digamos que colectivo, ¿no? Es importante ver que los indígenas del siglo XVII, en este caso, están orgullosos o están asumiendo que gracias a su abuela es que el proyecto de conquista funcionó, y por tanto ellos reclaman las tierras que le pertenecían a su abuela. Y esto es interesante porque en el anverso del códice podemos observar, como ustedes pueden ver, guerreros cholultecas matando, y de hecho también un español matando a otros militares cholultecas y a militares que supuestamente venían con Cuauhtémoc, perdón, con que era, acompañaban a Moctezuma o que habían sido enviados por Moctezuma. Interesante ver que en un formato indígena, como un códice, se está estableciendo un discurso en donde la matanza es benéfica para el proyecto nuevo hispano, mientras que en contraparte podemos observar que una escuela academicista europea totalmente busca reivindicar la figura de lo prehispánico por encima de lo occidental. Esa es parte de las reflexiones que hago en este artículo. Los imaginarios cambian, los imaginarios están constantemente sujetos a las disposiciones sociales, y en este sentido, un hecho histórico que es la matanza de Cholula, visto desde la postura indígena y visto desde la postura mexicana, pero una mexicana élite, seguramente élites blanqueadas, élites colocadas y privilegiadas, que también se están asumiendo como descendientes de las tradiciones indígenas. Dentro de estas condiciones podemos observar también el costumbrismo, ¿no? En el cual las representaciones de orden popular, público, aunque también privado, como en este caso de las cocinas, ¿verdad?, en el que se busca exaltar los valores cotidianos de la mexicanidad. Tal vez uno de los pintores más destacados de este trabajo, de esta tradición, sea Rieta, con la cocina poblana, que para mí me fascina cómo es que se estructura, cómo el centro de la escena no es necesariamente las cocineras, sino la luz que está ingresando, y cómo las cocineras se vuelven posteriormente la sustancia fundamental de la obra. Este ya muy tardío, pero que sigue la misma línea, el Carnaval de Morelia, de José María Jara, en donde son las festividades públicas, ¿verdad?, lo que también se establece dentro de estas
condiciones de la mexicanidad. De hecho, a mí me recuerda, esta pintura me recuerda muchísimo a como propaganda de Visit México o algo así, ¿no? Porque colorido, la idea de la musicalización, el concepto mismo de la integración de diferentes personas y, por ejemplo, la aparición de las infancias, que eso es algo muy importante. Las infancias empiezan a surgir, o empiezan a verse durante la segunda mitad del siglo XIX con la idea de constituir una identidad, un vínculo y hasta idearios. La idea de los niños héroes está fuertemente vinculado a lo que la patria quiere de sus jóvenes, ¿verdad? Y lo que el compromiso que deben adquirir los jóvenes con la nación. Paisajismo también, la idea de los territorios mexicanos. ¿Qué es México? Pues sí, es la sociedad, son las fiestas, es la cocina, pero también México es paisaje, es territorio. Y en este momento, sin duda, el exponente más importante de esto es José María Velasco, con obras de una magnitud y de un impacto fundamental. Por mucho tiempo, quien acompañaba su obra acompañaba a los cerillos de la central. Yo recuerdo de niño que le daba la vuelta y veía esas pinturitas. La verdad, no les entendía nada, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención hasta que ya mucho tiempo después entendí que era un pintor reconocido. Pues bueno, sin duda nos está manifestando esta condición de los paisajes mexicanos. México se define en los verdores, México se define en las grandes montañas, pero México también se define por la modernidad, el tren, que el tren será una pieza fundamental para el desarrollo principalmente del periodo porfirista. Recordemos que el tren será el sinónimo del progreso durante gran parte del siglo XIX y también del siglo XX. Y aunque la primera línea de Veracruz a México se fundó en la presidencia de Juárez, realmente quien generó más líneas férreas durante el siglo XIX fue justamente Porfirio Díaz. Y bueno, creo que él fue el que más. Del decortista, como es el que podemos ver aquí, el retrato del emperador, por ejemplo, en el caso de Iturbide. Esta es una obra ya del 65, mandada a hacer por Maximiliano de Habsburgo, teniendo esta idea de una línea de sucesión. El primer emperador es Iturbide, yo soy el segundo y mi familia o mi linaje real serán subsecuentes, ¿no? Digamos que en este caso Maximiliano estaba atendiendo su justificación de poder delineal a partir de un ancestro que no es directamente su pariente, pero sí es un ancestro en el cargo, en la condición de la corona. Y bueno, los hechos históricos que también serán importantes, como el abrazo de Acatempan que vimos, que comentamos hace un momento, y que seguramente todos nosotros vimos en algún momento en nuestros libros de texto gratuito, este famoso abrazo entre Guerrero y Iturbide que finalizan los conflictos que había entre estos grupos inicialmente contrarios, pero que después se unirán justamente para dar pie a la independencia. Es decir, la mitología mexicana empieza a construirse y esa mitología y esa identidad mexicana tiene que, por tanto, tener claro cuáles son esas escenas y cómo se representan esas escenas a partir de la escultura, por supuesto que también tendrá un aspecto fundamental, también fincada en las condiciones del orden neoclásico. Podemos ver tres trabajos maravillosos de Manuel Vilar, en donde pues parecen todo menos indígenas, en el sentido, o indígenas de Olimpo. Tenemos a Moctezuma, ¿no?, en una pose completamente de un emperador romano, hasta con su capa y su cetro, ¿no?, en una posición completamente romana. Al centro podemos ver a la Malinche, ¿verdad?, en una actitud cierta pena, de cierta tristeza, porque es en este momento también en el que se está construyendo la idea
de la Malinche como la gran traidora de la nación mexicana, pero tal vez tan gladiador mexicano que trabajó Manuel Vilar es justamente Tlacuyole, este ser mítico, ¿no?, de la tradición tlaxcalteca, que al ser capturado por el ejército por las milicias mexicas, es sometido al sacrificio gladiatorio, y con una gran destreza y habilidad, a pesar de tener todas las condiciones para perder, pues termina ejecutando a 8 personas atado de una pierna, como se hacían los sacrificios gladiatorios en la época prehispánica, totalmente desnudo, y eso le da un prestigio de tal magnitud que el mismo emperador mexica le asume, le permite ser parte del ejército, cosa que él rechaza. Y bueno, aunque existen dos versiones, la primera que dice que le dio libertad y se regresó a Tlaxcala, y otra que el mismo Tlacuyole pidió ser sacrificado en pro de su confederación tlaxcalteca. Otra vez, una idea de un nacionalismo, de una entrega por un espacio, por un territorio y por la noción de libertad. Pudimos observar más o menos cómo es que se desarrolla este aspecto cultural, artístico, de la identidad mexicana. Ahora presentaré un poco de los trabajos que he llevado a cabo referente a esta condición de la construcción cultural a partir del tema arqueológico. Esto a partir de excavaciones que he llevado a cabo en la ciudad de Puebla, específicamente desde el 2011 hasta el 2016, que fue la última intervención que tuve en la ciudad, en la ciudad como tal, y en donde podemos, bueno, encontrar un sinfín de elementos culturales significativos. Como pudimos observar en escenas pasadas, en la segunda mitad del siglo XIX, los bodegones y vinculados al costumbrismo tendrán un impacto significativo en la sociedad mexicana. Es decir, se están representando escenas de mesa, alimentos, productos y platos vasijas, ¿verdad?, dentro de una condición de lo mexicano o de la mexicanidad. Dentro del contexto arqueológico podemos destacar o observar, por ejemplo, la presencia de estas vasijas. Si ustedes pueden ver este tazón que observamos en la parte superior, y dentro del contexto arqueológico lo podemos encontrar, y que además la misma decoración de estos elementos cerámicos, llamados comúnmente calavera, algunos especialistas mayólica, ¿verdad?, este elemento cerámico será fundamental, porque tras la caída de la etapa novohispana, del modo de gobierno novohispano, muchos gremios se vieron afectados, entre ellos el gremio de alfareros, que regulaba la manera en cómo se pintaba y qué decoraciones era pertinente. Esta decoración, aunado a la llegada de nuevas tecnologías, principalmente de losas finas traídas de Europa, Holanda, Francia y Países Bajos u Holanda, dieron como resultado que los ceramistas o los alfareros de Talavera empezaran a experimentar con colores, combinaciones que no se habían visto por mucho tiempo o que nunca se habían visto, con formas, con diseños que fortalecieron el discurso de una identidad de forma, decoración, dentro de la mesa. Es decir, la patria no solo se construye en los cuadros, y de hecho es lo que menos construye de la educación. La patria se construye en la cotidianidad. ¿Y qué más cotidiano que justamente la mesa para constituirlo? Arrieta es uno de los grandes artistas que proyecta el bodegón como un elemento de identidad y de asociar a un costumbrismo. Y en el registro arqueológico, y Ale seguramente no me dejará mentir, la presencia de losas vidriadas o de losas vidriadas va a estar presente prácticamente en todo el territorio,
y que en el caso de Puebla vinculan una mezcla entre tradición alfarera prehispánica y sistemas decorativos europeos. Bien, aquí, por ejemplo, en este bodegón de Arrieta también, podemos precisar también condiciones que en el caso de Puebla manifiestan las dos maneras de entender la distribución y los pensamientos de la ciudad. De un lado, tenemos un pool o un son de gran tamaño, mayólica, ¿cierto? Y del lado contrario, observamos una olla de losa vidriada. Estas ollas, según el registro arqueológico y también los registros históricos de la ciudad, elaboradas en la zona de los barrios indígenas, del otro lado del río. Analco, La Luz, ¿verdad? La Cocota. Reitero, son barrios de indígenas que llegan a la ciudad a asentarse y que funcionaban como servicio y como de cierta manera como de servicio a la ciudad y de trabajo, de mano de obra justamente también. Y del lado derecho, izquierdo, perdón, observamos la losa fina, la cual era hecha de la parte superior del río, donde estaría la Catedral de Puebla o en esa zona, y que corresponde a la ciudad de españoles. Y lo entrecomillo porque, bueno, hay estudios muy, muy interesantes en donde parece que había una condición cultural más diversa. Pero, ¿qué nos está dando o qué nos está proyectando esta escena dentro de la condición o dentro de la condicionante cultural de Puebla? Arrieta está uniendo dos conceptos, dos mundos, que habitan además en un mismo espacio geográficamente, pero que interactúan. Una mesa mexicana, como tal, está nutrida de un precepto indígena y de un precepto español. No solo en la vajilla, sino en los productos, un jitomate completamente mexicano, con una lechuga romana, bueno, una influencia europea. Es decir, la cocina, los productos, por tanto, y la mesa, en ese sentido, se está construyendo, la mesa mexicana se construye de muchos elementos, de dos principalmente, de lo europeo y de lo español, perdón, de lo indígena. En este caso también tenemos registro, por ejemplo, de representaciones de losas hechas, losas finas, que ya no cumplen con los procesos de elaboración de la mayólica, sino de industrial europeo, pero que fundan sus fábricas en México, y específicamente Puebla, siguiendo esta tradición alfarera, y que colocan sobre el plato, ¿verdad? A manera de postal, casi casi, colocan sobre el plato, el platón, el tazón, escenas que hablan sobre espacios o condiciones propias de la mexicanidad. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos observar una caminata sobre un paseo muy característico del siglo XIX. Recordemos que los paseos surgen o tienen su proyección hacia el siglo XIX, la idea de un espacio de esparcimiento donde la gente pueda caminar o deambular sin ningún otro fin, sino justamente el despejarse, donde una madre instruye a su hija. La educación se da de la casa, se comienza en la casa, y son las madres las que deben de proyectar. O, en este caso, la representación de escenarios, la usanza mexicana, como es la fotografía del Paseo de Ucali, que podemos observar, aunque es un fragmentito aquí en la parte superior, si ustedes pueden ver, este remate de esta correcto de que presenta, ¿no? Que es la que vamos en esta parte, la parte inferior, pero que bueno, que estarían actualmente donde se ubica, el reloj chino, digo, y mensajes mexicanos en platos. Y ustedes me dirán, pero ¿qué relevancia tiene esto?
pongamos en situación o pongamos en proyección la importancia de repetir patrones y proyectarlos en elementos de uso cotidiano que permiten justamente fortalecer el acercamiento a la identidad o los elementos que uno considere propios. Vamos a poner un ejemplo. Las monedas, perdón, los billetes, ¿verdad? Es un material de uso cotidiano. Pero a pesar de ser un material de uso cotidiano, es un material cargado de significados y símbolos que constituyen a la nación. Es decir, cada gobierno coloca en un determinado billete a un personaje que por fuerza considera importante para su gobierno y que lo sustenta además. Y este uso cotidiano permite, por ejemplo, reconocer a personajes de una manera mucho, muy cotidiana, sin la necesidad de profundizar en textos o leer o investigar, tal cual. Hay una cotidianidad en el uso. Y los instrumentos y las vasijas funcionan de la misma manera. Lo pasaba un caso muy similar en la tradición griega. La gran cerámica griega representaba a partir de escenas, y no textos, sino de escenas, mitos o acontecimientos de orden histórico que la gente podía observar a partir de su uso cotidiano y que les permitía fortalecer el discurso mítico religioso de la sociedad a la que pertenecían. En ese sentido, es lo que está pasando en la segunda mitad del siglo XIX en una ciudad como, por ejemplo, es Puebla a partir de sus losas. También una de las losas realizadas en Puebla, en donde las impresiones ahora también están evocando estos espacios prehispánicos. Recordemos, estamos en un momento en el que, si bien muchos de los habitantes de las ciudades no se asumen como indígenas directamente, sí entienden que el origen o están en el entendido que el origen de la nación se da en estos espacios prehispánicos, en estas ruinas que aún podemos observar. Y aquí como podemos observar, o precisar, perdón, la losera poblana implementa los trabajos de Nebel para colocarlos justamente en el fondo de sus platos. Bendita emoción, me imagino que ha de haber sido para alguno de los niños o alguna de las familias que comían este plato, ¿verdad? Que además eran platos que eran más económicos que las mayólicas, que iban comiendo e iban observando estos paisajes, estos recintos, como es el caso de la pirámide de Papantla, ¿verdad? O el caso también de la pirámide de Cholula. Es decir, funcionaban también como elementos que constituían visualmente en la mesa la noción de lo mexicano, que ostenta México, que lo distingue además de otras naciones y que le permite a partir de eso establecer su soberanía. Finalmente, no sé por qué no apareció. Ahorita la busco antes de finalizar, para que no se sientan tan abrumados. Hay un plato también hecho en Puebla, el cual tiene la representación de una china poblana y que también sustenta la condición de la identidad de lo mexicano, o en este caso de lo poblano. Si ustedes pueden observar en alguna de las con fiestas o conmemoraciones que se hacen del 15 al 16 de septiembre en las escuelas, muchas niñas llegan ataviadas o vestidas como la china, ¿no? Como esta china poblana, que es un símbolo de la identidad no solo de Puebla, sino de la identidad mexicana. En este sentido, ahí está, perdón, sí se ve. Sí la pueden ver, ¿verdad? La losa. Sí, sí se ve. Parte de la catedral, seguramente, y este edificio no puedo reconocer cuál es, sigo en búsqueda de su edificio. La parte trasera podemos observar justamente el sello de donde fue producido en Puebla y el escudo mexicano. Todo esto, o a qué va esta línea de investigación en la cual me encuentro trabajando, en construir o en establecer que en el aspecto más común y más cotidiano, que es la mesa, la preparación de la misma y la interacción que permite
la cocina, se está construyendo la identidad. Recordemos que si bien las pinturas que vimos y las esculturas, por supuesto que son un claro manifiesto de las condiciones de identidad mexicana, estas, por desgracia, estaban mayoritariamente vinculadas a las élites y a unas élites letradas, además. No es que alguien pudiera acceder, por ejemplo, al Palacio de Minería o al Palacio de, o a la Academia de San Carlos, que estaban expuestas sin conocimiento previo o por el simple hecho de querer entrar. Había una restricción en esos espacios. Entonces, los ámbitos cotidianos, como es justamente la comida y los recipientes que se utilizan para esto, están fuertemente enmarcados o proyectados a establecer estas identidades. Junto, por supuesto, con los protocolos públicos, como puede ser en septiembre, las festividades cívicas, como es el 5 o también la ya posterior a la revolución, justamente el 20 de noviembre como inicio, ¿no? Es decir, estas condicionantes, estos elementos de orden muy cotidiano y muy, muy establecidos a un uso que tal vez no le ponemos tanto análisis, están fuertemente vinculados a la construcción y a la replique de los elementos identitarios y por tanto de esta concepción de apropiación de identidad y de concepto de Estado. Muchísimas gracias. Eric, un verdadero deleite escucharte y ver estas imágenes, el análisis que haces de cada una de estas representaciones pictóricas y cómo relacionas lo que se encuentra en el registro arqueológico con lo que se está plasmando en ese momento. Creo que ha sido grandiosa esta conferencia que nos has dado, cómo se va construyendo esta identidad nacional en el siglo XIX, y nos dejas claro que pues no podemos aislar, para analizar un periodo de tiempo en particular, no lo podemos aislar de todos los procesos, de todos los antecedentes que tuvieron lugar en el siglo XVI, XVII, XVIII, para finalmente poder centrarnos en esta parte de nuestra historia. Creo que ha sido bastante grandioso. Yo en lo personal me gustaría mucho preguntarte primero que nada si tus trabajos se pueden descargar de algún lugar en línea, si están subidos a la nube o cómo se podría tener acceso a ellos en un momento dado. Los artículos Academia. Tengo una página de academia.edu, justamente, pero no he subido los artículos. Tengo ahí ya varios papers que he querido subir, pero por desidia y a veces por poco tiempo no he podido, pero yo espero que no pase de este mes de octubre que ya cargue el paper, bueno, cargue los papers y los puedan descargar para poder acceder a ellos, ¿no? En Academia, entonces, con tu nombre Eric, completo. Igual, Eric Chiquito, y así me encuentran en academia.edu. Reitero, ahorita no tengo nada, pero espero que antes de que acabe este mes ya estén los documentos en la nube, ¿no? Sí, también, si se pudiera en algún momento, si pudieras subir lo que son tus tesis, tanto de licenciatura como de maestría, pues sería fabuloso. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque creo que es bastante interesante toda tu investigación que has realizado, el análisis que haces de todas las pinturas. En lo personal, a mí me gustaría mucho leerlo. Creo que también a todos los que, y a todas y a todos los que están aquí presentes en esta reunión, creo que también les resultaría de bastante utilidad. Entonces, te vamos a estar siguiendo en Academia y ahí esperaremos hasta que sea posible descargar y consultar tus trabajos. Muchas gracias, Alejandro. Un halago viniendo de ti. Gracias. Y pues bueno, vamos a dar paso
a las preguntas. Si alguien tiene alguna duda de lo que se vio a través de esta conferencia, o si tienen algún comentario, algo que quieran preguntar. Aquí, por ejemplo, en el chat nos preguntan, a lo largo de alguna de las representaciones que nos mostraste, decía, la pregunta es, ¿por qué se le identifica como la China? Es decir, China poblana. ¿Nos podrías ahondar un poquito más en este concepto de la China poblana, por favor, Eric? ¿Por qué se le denomina, por ejemplo, China a este personaje? Un poquito más acerca de esta situación, por favor. Sí, la China regularmente, ya para el siglo XIX, está fuertemente vinculado a un tipo de mujer que está asociado a la calle. No me refiero a que sea prostituta, sino que tiene una actividad en la calle, que pues, prácticamente todas la tenían, como vender, trabajar para una casa de una persona, es decir, estar en una actividad más en un espacio público. La China poblana, que regularmente nosotros conocemos, surge principalmente de una historia, algunos autores plantean que es un poco más mítica, ¿no? De una ciudadana india llegada a... algunos relatos dicen que es india, otros relatos dicen que es mongola, es una princesa que llega a Puebla específicamente y que es vendida como esclava o algunos como servidumbre, depende, reitero, de la información. Este dato lo estamos entendiendo para el siglo XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y en donde justamente al estar como en este vínculo de limpiar o de ser hacendosa, empieza a tejer y a constituir un tipo de ropaje, como es esta falda inflada con shakiras, ¿no? Con lentejuelas que brillara, para las festividades, ¿no? Para el contexto festivo. En este caso, al estar también vinculada ya con actividades públicas y todo eso, este concepto de la China para el siglo XIX ya se asume más bien como una mujer, reitero, de un rol fundamental, jefa de familia principalmente, porque era muy común el abandono paterno, bueno, creo que sigue siendo, ¿no? Las paternidades ausentes en México, entonces las mujeres tenían que sobresalir en este aspecto para poder mantener a su familia, y es que adoptan este tipo de vestimenta, de faldas muy infladas y del uso del rebozo, ¿no? Son pícaras, que es uno de los elementos también característicos, para no decir albureras, groseras o mal habladas, es decir, hay una condición de insurrección o de cierta manera de una gestión ajena a los buenos modales de una mujer que se consideraba en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Irrumpía totalmente en estas condiciones. De hecho, en algunos textos le llaman como si fuese un marimacho, ¿no? O sea, un concepto de marimacho que tiene muchos años que ya no escucho, ¿no? Y que bueno, pero que en algún momento hasta era muy común, ¿no? Una niña que actuaba como con un patrón muy, muy, muy varonil, se asumía, y todavía a finales del siglo XIX se percibe a la China con un concepto como marimacho. ¿Si era mal vista? Sí, por supuesto, ¿no? Pero definitivamente nutrió de identidad y de condiciones particulares a la conciencia mexicana hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ya, por ejemplo, las shakiras que ustedes ven, que tiene el águila, ¿no? Que son muy características, sobre todo en las danzas folclóricas, que tiene el águila con la serpiente, ya parece ser que se da hacia el siglo XX, no tanto para el siglo XIX. La China que ustedes ven en el siglo XIX es esta persona que vemos en las litografías de un vestido amplio, ¿no? De un vestido, y de actitudes irreverentes. Y la China del periodo novohispano es esta india o mongola que le dicen China porque venía de Asia,
por tanto, pues se le conceptualiza por la idea de que pues hay un desconocimiento de Asia en general sobre las Filipinas y por tanto es la China, ¿no? Hay otra también para el siglo XVII que es Santa Catalina de San Juan, que ella es, también se ha definido para muchos que es la primera China, que es que de hecho está enterrada en el convento de la Compañía de Jesús en Puebla, y que fue considerada como una ungida que tenía este vínculos con que estaba pues digamos que relacionada con un misticismo cristiano y que de hecho en su muerte despedía rosas. El típico proyecto, la típica construcción de la figura del santo, de la condición de la santidad, ¿no? Pero bueno, esa sería como el emblema de las tres chinas. La China del siglo XVIII, esta esclava que viene de Asia y que por ser de Asia le llaman China, ¿no? La China del siglo XIX, que es más bien una persona irreverente, y digamos que pícara. Y la China del siglo XX, ya con todo el atavío de Shakiras que tiene el águila y la serpiente como el emblema de identidad, ¿no? Muchas gracias, bastante esclarecedora tu explicación. Y nos preguntan, ¿tiene la fuente de la China poblana en Puebla algún significado especial? ¿Y conocen a la China poblana en Asia? Uy, buena pregunta lo de la China poblana en Asia. La verdad no lo sé. Estaría bueno para hacer una investigación, ¿no? ¿De qué dato? Recordemos que, bueno, no lo digo yo, lo dice el doctor Rubial García, la Nueva España en el siglo XVII y XVIII era la ciudad más cosmopolita del mundo, de verdad. Es decir, había gente que hablaba filipino, que seguramente hablaba chino, pero gente que hablaba español y que hablaba un poco de portugués, y gente que hablaba italiano, y gente también que hablaba náhuatl, zapoteca, mixteca, o sea, era un conjunto, y sin hablar seguramente, sin considerar, perdón, de los grupos africanos, que seguramente eran tres o cuatro idiomas distintos, ¿no? Era una condición pluricultural, pero en toda la extensión de la palabra. Asignarle algo específico era seguramente muy difícil. Los calificativos era, pues si viene de Asia es China y punto, ¿no? O sea, y si viene de España, pues seguramente sobre, o sea, no había una distinción tan clara. Pero esta pluriculturalidad generó muchísimos mitos sobre gente que llegaba, sobre gente con ciertas características y que seguramente en el caso de la China no hubiese sido de tal impacto, sino es que para las mujeres con estas actitudes desenfrenadas, ¿no? Entre comillas desenfrenadas, seguramente se veían en el siglo, perduraron en el siglo XIX, ¿no? No estoy seguro, no sé si haya conocimiento de la China en Asia, sería bueno investigarlo definitivamente, pero yo creo que no estoy tan seguro que ellos estén tan conscientes de la China poblana. Y había otra pregunta de la fuente, ¿verdad? La fuente, ay, perdón, ya se me está saliendo hasta un gallo. La fuente de que está en la ciudad de Puebla, me imagino que es a la que se refieren, porque es una fuente ya de la segunda mitad del siglo XX. Y la idea simplemente era como colocar un emblema característico de Puebla y que decorara una de las avenidas principales de la ciudad. La verdad a mí no me gusta tanto, para ser muy francos, pero pues es una apreciación completamente personal, pero sí nos habla de cómo para la segunda mitad del siglo XX hay un proyecto de construcción de identidad poblana a partir de elementos característicos que casi son contemporáneos con la fuente de Zaragoza, que también están los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? El monumento a los caídos justamente en la batalla del 5 de mayo, y que son las articulaciones que justamente sacan para la Ciudad de México, y la idea es justamente que esas vías permitieran ver los elementos identitarios de del Estado como tal, ¿no?
Muchas gracias. ¿Y nos puedes decir algo en particular de la casona de la China Poblana en el centro histórico de Puebla, por favor? Sí, hay toda una controversia respecto a a la casona de la China Poblana. Algunos consideran que realmente no hay un dato preciso para establecer que vivió o que nació ahí, que más bien es un merchandising de hasta del restaurante que está colocado en ese espacio. Hay otros que sí consideran que hay registros en que la China se vinculó ahí y que por eso hay una confusión entre la China y Catalina de San Juan, porque está enfrente de la iglesia de la Compañía, ¿no? Que es este espacio religioso en donde está depositada esta, pues no puedo decir beata, pero cercana a ser beata, pero por una condición más popular, ¿no? Por la instancia del Estado el Estado Pontificio, en el caso en estos momentos en el Vaticano. Pero la casona es todo un acontecimiento, principalmente porque no se han hecho investigaciones de corte arqueológico que también podrían abonar, yo creo, en el conocimiento de qué es lo que hay. Lo que estamos viendo es una casona ya de finales del siglo XVIII, con muchos implementos decorativos del siglo XIX, o sea, fue constantemente modificada. Pues la idea de que ahí cumplió o ahí ejerció su función como esclava, pues es un hito muy, muy frecuente dentro del imaginario poblano que se asocia a esa casa. He leído, la verdad, hasta propuestas constructivas que, bueno, respeto la decisión de los colegas, pero que casi, casi la China poblana decidió la distribución de la casa. Y bueno, eso no podría ser porque si es esclava, pues no creo que tenga esa injerencia, ¿no? Lo cierto es que más allá de saber si fue o no fue la China quien vivió ahí, el significado de que ese espacio se haya asignado popularmente, ¿no? Como el recinto en el que la China vivió, le da una materialidad permanente a un personaje que ya no está presente, ¿no? Es decir, la existencia de estos como santuarios, entre comillas, como recintos en los cuales ese personaje que es ahora un mito o que está dentro del imaginario colectivo y que se vuelva material, por supuesto que fortalece estos elementos de identidad, ¿no? Yo iría más allá de la condición de la función de saber si eso no es real, sino de saber que los imaginarios definen espacios y que esos espacios definidos, por supuesto, que fortalecen la condición de la identidad para un concepto de unidad, ¿no? Sí, porque si yo llego y digo que la China no vive ahí, ahí en ese espacio seguramente me queman, ¿no? Porque hay una condición de apropiación y creo que eso es lo que deberíamos a estas alturas, bueno, tal vez en estas alturas, poder evaluar cómo es que estos espacios se van resignificando. Paréntesis rapidísimo, cuando estuve excavando en los fuertes de Loreto, donde fue justamente la batalla, estaban quitando el aplanado de uno de los edificios. Y se veía que en los 60, cuando fue el centenario de la Batalla de Puebla, de 1800, 1962, colocaron aquí, en este espacio, se colocó el glorioso caballo del comandante Negrete. Pues la neta no sabíamos, o sea, no hay registro de eso, nadie sabe sobre eso, pero por mucho tiempo fue una realidad colectiva, ¿no? Y de hecho, me acuerdo que uno de mis compañeros del trabajo me enseñó que su mamá tenía una foto de niña en ese espacio, porque además era un espacio súper fotografiado, ¿no? Lo que nos está hablando que, reitero, estos imaginarios se van construyendo. Entonces, por mucho tiempo, y creo que hasta la fecha su mamá sigue entendiendo que ese espacio estaba un caballo que no sabía de quién era, pero que se tomó una foto ahí porque era importante, ¿no? Es interesante cómo es que se van construyendo estos imaginarios y se van resignificando también, ¿no? O sea, es importante poner en balance cómo entendemos la mexicanidad ahora y cuáles son estos emblemas
de representación y de simbolismo de lo mexicano. Ahora yo podría, por ejemplo, establecer que la mexicanidad también pasa por Coyoacán en la Casa Azul, ¿no? Y seguramente hace 20 años o 30 años no se asumía como parte de la mexicanidad, ¿no? Sí, muy cierto, muy cierto. Y cómo tú lo has dejado claro, cómo desde época del siglo XVI, XVII, XVIII, cómo se va construyendo esta mexicanidad con la llegada de pobladores de diferentes lugares, del oriente a través de, del galeón de Manila, la nao de China, la llegada de los grupos africanos, por los medios que hayan sido, en este caso que fue a través del esclavismo o como alguna otra posibilidad, pues en realidad que somos una amalgama de diferentes culturas y que en muchas ocasiones ciertos elementos que asociamos a como si fueran netamente mexicanos, no sé, se me ocurre la Jamaica, por ejemplo, que podemos decir es mexicanísimo, pero en realidad proviene de algún otro lugar que no es nativo de esta región, que puede ser la India, según algunos, alguna otra región, pero cómo se va construyendo en este imaginario todos estos elementos. Lo que estás comentando de la anécdota de tu mamá, de esto se va plasmando en el imaginario colectivo y se va volviendo una realidad a final de cuentas dentro de este imaginario. Entonces es bastante interesante todo lo que nos estás comentando, todo lo que nos has aportado. Te agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos has dado a través de esta conferencia, de esta sesión. Y pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Creo que con toda la información que nos has dado, nos has esclarecido muchas cosas, nos has aportado muchísimos datos que nos eran desconocidos y ha sido un placer tenerte aquí en esta sesión. Creo que estamos cerrando de una manera extraordinaria este módulo relacionado con el siglo XIX, con la época republicana en México independiente. Te agradezco muchísimo a nombre del arqueólogo Hugo Huerta, también a nombre de todos quienes hemos estado aquí en esta sesión. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todas y a todos. Les hacemos la cordial invitación para que se inscriban, si es que es de su agrado, para el siguiente módulo, para el mes de octubre, en donde pues, se tocarán algunos temas relacionados con estas festividades que involucran a los muertos en nuestro país. Y nuevamente, muchísimas gracias, Eric. No sé si tengas algunas palabras para terminar tu extraordinaria conferencia. Bueno, primero agradecerles a Hugo, a ti, Ale, por la atención y agradecerle también a todos por haber asistido. Me siento siempre muy, muy complacido de poder platicar un poco del trabajo que se está llevando a cabo y que tiene como principal función pues aportar un poco desde la arqueología, que es gran parte de mi formación, aportar un poco sobre este entendimiento también del desarrollo cultural mexicano. Yo creo que me siento complacido por ver el número de asistentes que hay y que pues al final. Yo creo que una reflexión para cerrar rapidísimo y ya dejarlos descansar en su sábado es enfrentarnos a ese espejo que es nuestra mexicanidad o lo que nosotros entendemos como mexicanos. ¿Qué es ser un mexicano en el siglo XXI? ¿Cuáles son las características que nos definen? ¿Qué está bien o qué está mal? Pues también será importante, pero eso tendrá que ser sujeto a un criterio personal porque definitivamente un hecho social tiene múltiples aristas. Y darnos cuenta que por mínimo que parezca, estamos nutridos e influenciados por condiciones simbólicas que delimitan la manera en que nosotros percibimos y que sumamos a un pensamiento colectivo, ¿no? El grito, el Día de Muertos, por ejemplo, también está sujeto a estas condiciones de identidad y que sin duda, pues en algún momento unos investigadores, unos 200 o 300 años van a decir
qué es ser mexicano en el siglo XXI, ¿no? Y que pues entendamos o que más bien reflexionemos eso. ¿Somos una Frida, somos una Catrina, somos un Diego o somos un Grito? ¿Qué somos en esencia? Yo creo que muchas cosas, y creo que el desarrollo histórico que pudimos ver en esta sesión abre un poquito el panorama, ¿verdad? De que estamos constituidos de diversidad, y es la diversidad en lo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro vínculo, ¿no? Creo que sería eso. Excelente, excelente, Eric. Muchísimas gracias. La información respecto al siguiente módulo se las hará llegar el arqueólogo Hugo Huerta. Y pues ha sido un placer tenerte aquí en esta sesión, Eric. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente noche, que pasen un excelente fin de semana. Y pues estaremos viéndonos en las siguientes sesiones. Gracias. Luego. Hasta luego.